comenzamos a hablar del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el invitado especial en este lugar. Que seas tú, Señor, imparte en cada corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dile al hermano que tienes al lado, Dios te hizo diferente. Dios te hizo diferente. Dios te hizo diferente. Voy a estar hablando de saltar en el río. Año 2015, año de más de Dios, pero un año de más de nosotros también. Así dando y dando, como dice. Dice, tres cosas que se deben saber antes de saltar en el río. Quiero explicar esto. El río no es un río natural. No es un río creado por hombres, no es un charquito, no es algo pequeño, es algo, es un río sobrenatural, es un río que va más allá, es un río que hasta tiene olas. El río de Dios es sobrenatural, es algo creativo. Entonces, hay tres cosas que debes saber antes de saltar en el río sobrenatural. Número uno, obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer todo aquello que Dios nos diga. Entre eso los mandamientos, entre eso lo que escuchamos de Él, las palabras que nos da. Amén. Mientras estamos en el fluir de lo sobrenatural, hay un ritmo que Dios lleva. El ritmo que Dios lleva es ahora, es en el presente que va caminando en el futuro. Amén. Yo creo que usted lo cree. Todo lo que va en contra de ese río no es de Dios. Dos cosas que van en contra y Dios odia esos espíritus. Número uno, religiosidad. Diga conmigo, religiosidad. La religión nunca te va a llevar a donde Dios quiere. Yo interpreto la religión como una pared que se conecta entre una persona y Dios. ¿Por qué? Porque la religión te pone para, paradigma, te pone base. Yo lo interpreto así también, como que te metes en un cajón y hasta ahí no puedes hacer un milagro, solamente en esa iglesia solo el pastor hace milagro y hasta ahí te pone cosas, pero no es de Dios. Dios dijo que las señales seguirán a los que le creen. Cuando usted razona lo que Dios hace, no cree que Él es el Dios Todopoderoso. En otras palabras, usted no cree que Él es Dios. Simplemente algo ahí chiquitito. Como cuando dicen que alguien aparezca, le falta un riñón y oremos para que le aparezca.